acaba de terminar la reunión con el Círculo de Vitalicio. Es una linda ocasión para hablar un poquito de Banfield y sobre todo en el contexto de Banfield. No solo por la sede social, sino también por cómo está decorado aquí al salón. Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Yo no tenía la posibilidad de conocerlo y la verdad que me agrada mucho. Es un rincón del Club Banfield. Me encontré con gente que quiere mucho al club y la verdad, si podemos trabajar todos juntos para hacer crecer esto, es lo que realmente creemos. ¿Qué tan importante es que ahora haya un nexo directo con la comisión directiva? Y es lo que creemos, o sea, yo me parece que en algún momento los vitalicios se sentían como un poco separados, entonces yo al tener la posibilidad de conocerlos a ellos y estar en comisión directiva, poder, digamos, hacer un enlace para que las cosas que ellos necesitan o quieren hacer, se puedan hacer. Si alguien más se quiere sumar, ¿qué días se están juntando y bueno, qué requisitos también tienen que tener? No, el Círculo Vitalicio se reúnen todos los martes acá en el primer piso, donde es el círculo de ellos, y invitamos a todos los vitalicios. Estuvimos fijando en el padrón, hay 3.000 vitalicios y realmente lo que ellos siempre quisieron y no se pudo lograr es que asistan más vitalicios. Así que lo que ahora queremos es que tratar de fomentar para que los vitalicios se acerquen al club. La invitación entonces ya está hecha. Ya está hecha, sí, acá la verdad, gente hincha de Banfield, la verdad que es muy linda, así que bueno, lo único que los esperamos y que podamos traer muchos más vitalicios. Qué importante es juntarse, ¿no? Hablar un poquito de Banfield y también mostrar proyectos. Yo los escuchaba hace un rato, tienen muchos objetivos y proyectos. Siempre hacemos algo. Bueno, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, nosotros recibimos donaciones de ropa todo el año. Después le embalamos, le enviamos a Córdoba, a Jujuy, que eso lo hacemos todo el año, recibimos. Y además de las reuniones que hacemos con algún espectáculo, otra vez, por ejemplo, acá no hace mucho vino Oscar López a hablar de fútbol y nosotros invitamos a la gente, no le cobramos entrada, le pedimos un alimento no perecedero y después colaboramos con el colegio, el Hogar Pereira de Lomas y la Casita Belén de acá de Banfield. Qué bueno, ¿no? Porque no solo se juntan para hablar de Banfield, sino también que hacen obras caritativas. Sí, sí, siempre. Sí, si nosotros no hablamos de Banfield, bueno, tal vez es el primer tema, pero después tratamos todos los demás temas. Bueno, entonces seguimos invitando a todos los socios vitalicios para que vengan. Tienen la puerta abierta aquí en el primer piso. Todo el que quiera acercarse puede venir sin ningún problema. Nosotros no prohibimos a nadie para que venga. Puede venir cuando quiera, cuando guste. Y va a ser bienvenido, bien recibido.